Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y en este video les voy a compartir mi receta para hacer un pan aliñado colombiano espectacular que queda súper blandito y delicioso. Les voy a dejar el enlace de la receta en la descripción del video, pero también la pueden encontrar en sweetysalado.com. El primer paso es activar la levadura. Esta es levadura seca para activar y la vamos a mezclar con leche tibia que no esté ni demasiado caliente ni demasiado fría. Le agregamos azúcar blanca para agilizar la activación, revolvemos y la dejamos reposando más o menos por unos 5 a 8 minutos. Y vamos a saber que activamos bien la levadura cuando notemos una espuma gruesa por encima de la leche. A la levadura le vamos a agregar mantequilla derretida. Siempre utilizo mantequilla sin sal para tener un mejor control de la cantidad de sal en la receta. Revolvemos y colocamos aparte. Después mezclamos la harina. Esta es harina de fuerza o harina para pan. Pueden usar harina para todo uso, con un poquito de azúcar blanca y un poquito de sal. Esto lo estoy haciendo en el bol de la mezcladora, pero lo pueden hacer en un bol aparte. Y vamos a revolver muy bien estos ingredientes secos. A los ingredientes secos les vamos a agregar la levadura y luego, utilizando el gancho para amasar de la mezcladora, vamos a amasar por más o menos entre 8 a 10 minutos o hasta que notemos que la masa está suave y elástica. Si notan que la masa está quedando seca, le pueden agregar un poquito de leche y si está demasiado húmeda, le pueden agregar un poquito más de harina. Este proceso también lo pueden hacer a mano sobre una superficie plana que esté enharinada y nuevamente vamos a amasar entre 8 a 10 minutos hasta que la masa quede elástica y quede blanda. Formamos la masa en una bola grande y luego vamos a cubrir un contenedor o un bol con aceite de oliva o mantequilla. Colocamos la masa dentro del bowl y la cubrimos bien con el aceite para que no se seque. La tapamos con plástico de cocina o con un trapo de cocina limpio y la vamos a dejar reposar para que crezca. La dejamos reposando entre 1 a 2 horas o hasta que duplique en tamaño. Después de que haya reposado y haya crecido, la amasamos un poquito y luego la vamos a formar en un tronco pequeño. El tronco lo vamos a dividir en 8 pedazos pequeños y lo que yo hago es cortar el tronco a la mitad y luego corto cada mitad en 4 pedazos pequeños. Si quieren pueden pesar o medir cada pedazo, yo nunca lo hago y siempre me quedan perfectos. Con un rodillo o con una botella grande vamos a aplanar cada pedazo para hacerlo más largo, que mida más o menos entre 7 a 8 pulgadas de largo. Y lo que yo hago es aplanar muy bien la parte inferior. Si quieren pueden rellenar los panes con queso, esta vez decidí hacerlo con un pedazo de queso mozzarella. Funcionó más o menos bien porque a la final se derritió muy rápido en el horno, pero por lo general lo que hago es rellenarlo con queso mozzarella rallado y funciona mejor. Una vez que armemos los panes, los vamos a colocar en una lata para hornear o un molde para hornear que esté engrasado con mantequilla o que esté cubierto con papel para hornear. Y después los vamos a tapar con plástico de cocina o con un trapo de cocina limpio. Los vamos a dejar reposando una segunda vez por más o menos unos 45 a 60 minutos o hasta que dupliquen en tamaño. Cuando ya hayan crecido y hayan duplicado su tamaño, los vamos a untar con una mezcla de huevo y agua. Esto es simplemente para darles brillo y darles un color dorado muy bonito, pero si no les gusta el sabor a huevo, lo pueden hacer con leche entera. Finalmente, aliñamos el pan con nuestros aliños favoritos, por eso se llama pan aliñado. Muchas personas lo hacen con queso parmesano rallado o semillas de ajonjolí, pero yo prefiero hacerlo con este aliño que se llama Everything Bagel Seasoning, que contiene cebolla, ajo, semillas de ajonjolí, semillas de amapola y sal. Es delicioso y podemos usar la cantidad que queremos.
El pan lo vamos a hornear en un horno precalentado a 350 grados por más o menos 30 a 35 minutos o hasta que quede doradito por encima. Y lo dejamos reposando unos minutos antes de servirlo. Y así de fácil se prepara un delicioso pan aliñado colombiano.